¿Quién es Emilio Alfaro? Hola, un estudiante de Aurelio, graduado de su curso. Okay, qué bien, Aurelio. Emilio. Sí. Qué bien. Muy bien, entonces estamos a 3 minutos para que tú sabes compartir ahí lo que vas a compartir, Aurelio, ¿sí? ¿Vas a Yo hacer no voy a presentación? compartir nada, ¿Y por porque qué? voy a hablar. Ah, bueno, eso está muy bien. No, pues, Yo no sé genial. compartir, me enredo con Zoom compartiendo. Ahora con Sky sería la primera vez que comparto. No, yo voy a ¿Sí? compartir con ustedes un rato. Ok. Ah, muy bien. Perfecto. Excelente. Esa es la idea, ¿no? Esa Esa es es la la idea. idea. Claro que sí. Bueno. Esa es la idea. Aprovechar. Ponga a grabar. Sí, aquí tengo a Héctor. Aquí está pendiente para grabar. Ah, Emilio es el que va a poner a grabar. Ah, ¿O bueno, quién puso? yo grabo. No, este. Yo Bueno, estoy igual grabando cualquiera. también. Ah, Por si acaso, perfecto. yo también estoy grabando. Ah, bueno. Listo. José Vergara también está por ahí, muy elegante, muy sonriente. Sí, qué bueno. Ya está por allí también Johnny García de Todos son Miami. alumnos tuyos, Aurelio. Sí, Johnny, sí, de Okay. Miami. Okay. Guest User, ese sí no lo conozco. Gu. ¿Quién sabe quién será? Soy María Magallanes. Ahora sí. Ah, ahora sí, entró y no colocó la identificación, entonces por eso aparece el usuario invitado y Ya. porque entran con el enlace y no entran directamente al grupo, pues, Exacto. ya creado. Muy bien. Familiar del famoso almirante Magallanes. No, totalmente independiente. Ok, bueno, uno no sabe. ¿Esos ancestros dónde están? ¿Sí o no? Es cierto, es cierto. Gusto saludar a todos. Gracias. Igualmente. Bueno, a ver los del grupo Espírita, ¿dónde están? Es Es que que no se sí. ven. Oiga, pero es que esos compañeros del grupo son, pero mejor dicho, no son puntuales, no tienen puntualidad, toca ayudarles. Ahí entró una compañera que se llama Claudia. Eso a veces pasa la media hora y están entrando. No, 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 qué cosa, pero bueno. Ay. Buenas noches, buenas noches. Ya están Ahí entrando. están entrando. Sí, es que son muy puntuales. Hola, buenas noches. Hola, Buenas buenas noches, noches. Claudia. Buenas noches. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Aquí esperando a que los compañeros sean bien puntuales, bien juiciosos y se conecten. Ahí vamos llegando. Vamos llegando a Pénjamo. Si es que es puntualidad latinoamericana, no es puntualidad suiza. Sí. Yo vivo en Canadá y a veces pregunto acá, ¿tenemos que llegar ahora colombiana o ahora canadiense? Ah, sí. Pero la puntualidad tiene que ser por igual en cualquier parte del mundo. Eso hace parte de una buena cultura, ¿no? Que es inherente a cada ser humano, ¿no? Muy Sí, debiera bien. ser así, debiera ser como en Suiza, que es al minuto exacto. Ajá. Sí, los compañeros de Guatemala en los cuales yo participo son muy puntuales. A las en punto están comenzando. Ahí está David ya, Ecuador. Qué Está, bien. estaba y ya no lo veo, se fue. Se fue. Ahí ya apareció.
Ah, hola, bienvenido. María Cecilia, hola, ¿cómo estás? Federman, también ya entró el compañero del grupo. Johnny, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches para todos. Ah, estaba confundiendo a Johnny García con nuestro compañero de Miami. Ya veo que es Oh, otro Johnny García. Yo ni sabía que sí. habían dos. Para que vea. No, inclusive nosotros como lo veo realizamos un conversatorio así muy chévere en que preguntan todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Entonces, precisamente Johnny fue el de la idea, vea. ¿Y por qué no invitas a Aurelio Mejía? Yo, oiga, qué buena idea. Deje y verá que como yo soy, tengo el contacto de Aurelio y él me manda mucha información de sus cursos y todo. Espera y verá. Y vea usted todo juicioso, lo más de querido, inmediatamente me aceptó la invitación. Sí, mi abuelo decía, en Ah. río revuelto, ganancia de pescadores. Yo Ahora vamos también a pensé lo revolver el mismo. río. Así es. Y la otra compañera, Falconeri, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno. Oye, inclusive sabe a quién le mandé la Hola, buenas invitación. noches. ¿Cómo estás, Falconeri? Gracias. Aurelio, ¿sabe a quién le mandé la invitación también? No, no sé si usted no me dice cómo hago para saber. Aquí resulta que yo hojeé este libro. ¿Se acuerda que yo le... A ver, ¿dónde está? ¿Sí se ve? Ok, sí, este. Ok. Como usted me lo autografió, resulta que ahí menciona a Álvaro Munera, Y Rodrigo Gaviria. ya a Rodrigo Gaviria y a Jorge Berrío. Entonces llame a Rodrigo porque yo tengo el contacto de él. Vamos a ver si entra aquí a la reunión. Ya es Él difícil ahora que está. entre porque él ya está pensionado, ya vive en el campo. Sí, pero no, él sí me escribió, me mandó un audio, me dijo que sí, que iba a hacer lo posible por entrar. Vamos a ver. Don Alberto, buenas noches, ¿cómo está? Entonces, pero sí, él Buenas dijo que noches, qué ¿cómo bueno. están todos? Muy bien, aquí como Alberto estoy está esperando que... acostado porque casi no se ve. Me toca que se ponga mala, se acuesta junto con Ya, el ya. teléfono, ¿sí o no? Ahora sí. Ah, sí, yo doy con el teléfono, sí. Ah, bueno, listo. Más fácil de hipnotizar. Más fácil de hipnotizar, oiga pues, Aurelio. Venga, listo. Ahí entró la compañera, vamos a ir. No, vamos a ser puntuales, ¿sí o no? Pues ya cuando, ya De pasaron el una. límite de la puntualidad. Me hace Ay, acordar sí. de ese mexicano que llegó a la cantina. Ah. Las puertas eran de resorte. Tiré esas puertas de resorte así con fuerza que sonara para que todos los borrachos que estaban adentro escucharan. ¿Dónde están los puntuales? Que no veo sino muñecos. Oiga, se levantó un muñeco de esos y casi lo mata. Ay, lo maté del susto. Ay, Dios mío, bendito. Bueno, espérame tantito. Preciso se me bloqueó esto. Listo, vamos entonces a dar inicio a la actividad de esta noche, que es un conversatorio con nuestro querido amigo Aurelio Mejía. De esta manera, entonces, agradecemos. Pues ya empezó a grabar. Empieza a grabar. El técnico. Bueno, entonces vamos a utilizar el micrófono, a mantener los micrófonos cerrados y cuando en un momento dado queramos participar, entonces abrimos el micrófono y podemos intervenir. Pero primero entonces vamos a hacer entonces, a darles a todos ustedes la bienvenida en la noche de hoy. Gracias por conectarse. Ya veo que el tema es de mucho interés para todos ustedes. Y entonces vamos a pedirle entonces a Aurelio que nos comente, pero vamos a darle primero que todo una, para que ustedes lo conozcan, aquellos que no lo conocen. Aurelio Mejía Mesa es un reconocido hipnoterapeuta colombiano, nacido en Medellín hace muchos años. No les voy a decir la fecha. Dígala. Cuenta con Buenas una amplia noches. trayectoria en el campo de la electrónica, la hipnosis clínica y la terapia regresiva.
con más de 30 años de experiencia ayudando a personas a superar diversos problemas emocionales y psicológicos. Ha escrito más de 40 libros, entre los que se destacan Electrónica Fácil, Guía Práctica para Manejar y Reparar Computadores, un diccionario técnico inglés y español que se llama Eureka, y otro que se llama Hipnosis Introspectiva y Terapia Regresiva, y otro hobby, entretenimiento, y de los primeros que él sacó, que fue en el año 2000, primera edición, se llama Vidas Antes de la Vida, en la que precisamente me llamó la atención la dedicatoria, el agradecimiento que él hace. Además, vemos que Aurelio creó su propio método de hipnosis introspectiva, el cual es un enfoque que fusiona las técnicas terapéuticas hipnóticas clásicas con dinámicas de perdón y espiritualidad, lo que permite entonces tratar eficazmente patologías tan diversas como trastornos de alimentación, obesidad, migrañas, fobias, tristezas, angustia, baja autoestima, inseguridad, complejos, depresión, alergias, adicciones y obsesiones. Este método entonces busca identificar la raíz de los problemas del paciente en experiencias pasadas, ya sea en su infancia, el nacimiento o incluso en vidas pasadas, para luego trabajar en su sanación y reprogramación mental. Actualmente entonces él dejó de ejercer la electrónica y por ende se ha dedicado a dictar cursos de hipnosis, tanto presenciales como virtuales, en muchos países, en América, Europa, Centroamérica, Suramérica, no vamos a dar los nombres porque es muy extenso. Entonces, en esta noche, frente a la propuesta que le dice Aurelio, que nos va a hablar, es en el sentido de que la hipnosis, ¿qué hace la hipnosis? ¿Qué es la hipnosis? Él nos va a comentar de todo esto. Y ¿por qué precisamente en este libro él toca la parte del espiritismo? Entonces yo decía, qué bueno que él nos pudiera hacer de pronto alguna conexión que pudo haber encontrado en sus tratamientos frente a lo que él hace como hipnoterapeuta y algunas manifestaciones del mundo espiritual, porque el espiritismo estudia al espíritu y todo lo que tiene que ver con su naturaleza, origen y destino y de sus relaciones con el mundo corporal. Entonces, le damos la bienvenida a Aurelio Mejía y que comience entonces a explicarnos en qué consiste la hipnosis. Bueno, el tema es hipnosis y espiritismo y vamos a tratar de llevarlos. Términos... Aurelio, tienes que activar tu micrófono, por favor. A ver dónde lo activo. Ok. Ah, ya lo vi. Habilitar, desactivar. Todavía está... Ya lo vi. Ah, ya, perfecto. Sí, es que me lo apagaron en cierto momento, yo que me voy a dar cuenta que me lo apagaron. Ay, vea pues, vaya, ahí va no. Bien. Bueno, vamos a tratar de ir explicando paralelamente ambos términos, hipnosis y espiritismo. Ahora en la tarde tomé unas notas así rápidas, notas que voy a leer. Porque muchas personas importantes como yo leen. Desde épocas remotas, el hombre ha estado intrigado por lo desconocido y ha confundido fenómenos naturales con la acción de dioses y seres invisibles. Y en un proceso a lo largo del tiempo, ha elaborado ritos, según él, para comunicarse con esas energías desconocidas para él. Y algunos componentes clásicos de tales ritos han sido los brebajes alucinógenos, el sonar de tambores y danzas que conducían a los participantes a estados de trance de conciencia diferentes al estado habitual, lo que hoy se conoce como hipnosis y que explicaremos mejor más adelante.
En los estados de trance que han visto ustedes en películas, los indígenas norteamericanos danzando alrededor de la fogata, los chamanes, algunos que podríamos considerar mediums o canales, lograban estados de meditación o de éxtasis que los ponían, según ellos, en comunicación con otras dimensiones o seres, fallecidos o dioses de la mitología religiosa o del fenómeno ovni, de otros supuestos planetas. Todo esto fue llevando al hombre a creer en planos paralelos de vida, materiales e inmateriales, hasta llegar al concepto de cuerpo y espíritu. Si aceptamos la existencia de espíritus con vida propia y los cuerpos como su manifestación terrena, cabe preguntarnos si tales espíritus solo se manifiestan a través de un único cuerpo o lo hacen en cuerpos sucesivos en un proceso de reencarnación. Si lo hacen a través de un único cuerpo, cabe preguntarnos qué sentido tiene la vida para muchos que solo sufren y poco gozan. Tienen toda razón en desear o procurar la muerte. Si la reencarnación es un hecho real, entonces los parentescos son ocasionales, ligados a cada existencia. Dicho de otra manera, si hay reencarnación, los parentescos cambian como cambian los personajes en cada función de la Divina Comedia. Como se dan cuenta, esto es complejo. Estamos, desde mi punto de vista, todavía en el campo de las teorías. Como estaba el ser humano a finales de la Edad Media, a comienzos del Renacimiento, convencido de que el sol giraba alrededor de la Tierra, de que salía por Oriente, se ocultaba por Occidente, y que la Tierra era el centro de todo esto. Concepto egocéntrico. Nos creíamos el ombligo del cosmos. Pero Nicolás Copérnico, año 1400-1500, desbarató todo eso. Les dijo, están equivocados. ¡Todos! ¿Cómo que todos? Sí, todos ustedes están equivocados. La Tierra gira sobre su propio eje. Se traslada en un movimiento de rotación alrededor del Sol. Y el Sol tampoco es el centro del universo. En su momento eso sacudió muchas cosas. Pero hoy la humanidad le dio la razón. Es cierto que la teoría de la reencarnación da respuestas a muchas incógnitas. Es cierto que admiro a Hipólito Rivail, más conocido como Allan Kardec. Incluso hace 20 días estuve allá en París visitando su tumba. No niego que me ha gustado sus teorías, pero no niego que todavía no he encontrado la que convence a Aurelio Mejía. En mí perdura la duda y la búsqueda de un conocimiento mayor. Y me gustaría que alguno de ustedes, y ojalá todos, me ayudaran a encontrar ese conocimiento que me convenza, que me le dé razón a mi existencia, que me explique por qué los seres queridos de todos los seres no se comunican, por qué solo algunos, y a través de canales o mediums. Digo algunos porque los que han muerto en la humanidad son millones. Aurelio, millones no, cuatrillones, bueno, quinquillones, pues no aleguemos, muchos. Y de toda esa cantidad tan enorme, si ustedes miran, muy poquitos pareciera que se comunican. Y no solo eso, recientes. ¿Por qué no se comunica el cavernícola
que vive en Francia, que hizo esos dibujos en las paredes. ¿Por qué no se comunica mi esposa? ¿Por qué no se comunica la mamá de don Emilio? Eso lo pone a uno a pensar. Y buscando algún ejemplo, porque a mí me gustan los ejemplos, porque un ejemplo dice más que mil palabras, se me ocurre pensar en las burbujas de jabón, en las pompas con las que jugábamos y sigue jugando todavía los niños actuales. En mi época lo hacíamos con cañutos que tomábamos de ciertas plantas, que eran huecos, y preparábamos el jabón allá con la abuelita y soplábamos. Hoy en día no, hoy día hay unas pistolitas chinas y otras cosas que hacen así, y eso lanza 500 pompas de jabón a la vez. No importa el método, vamos a las pompas. Cuando las pompas de jabón están en el aire, tienen personalidad propia de pompas, tienen iridiscencia. Iridiscencia son colores que cambian con la luz y parecieran dar vueltas en la superficie jabonosa de la pompa. Tienen tamaño distinto, hay unas más grandes, otras más pequeñas, hay unas así gigantes, hay otras pequeñitas. Hay algunas que estallan antes de nacer. No han llegado a ser pompas y ya cayó la gotica de jabón al piso. Cuando esas pompas están en el aire, yo puedo darles nombres. Julio, Berta, Juventina, Marcos. Para mí, yo las estoy nombrando, son mis pompas, yo hago lo que me dé la gana. Y cada pompa tiene aire propio. Está encerrado en la pompa. En cierto momento, el aire de la pompa Víctor escapó porque la superficie de Víctor reventó. Y ese jabón cae a la tierra y el aire regresa a la atmósfera de la que vino. Mientras el aire estaba en la pompa, era Víctor. Jabón de Víctor, aire de Víctor. Al reventar, el aire perdió personalidad. Entró a formar parte de la atmósfera que servirá para formar otras sucesivas y futuras pompas. Pero la pompa que venga en el futuro y que yo voy a llamar Berta, ustedes y yo sabemos, no tiene nada que ver con Víctor. El agua jabonosa de Víctor cayó a la tierra y se confundió con Pachamama, la tierra. Y pienso yo, ¿será así el proceso entonces de las supuestas energías que llamamos espíritus? Asumiendo que yo tengo un aire vital, aliento, porque aire vital en latín es espíritu, así se llama. Entonces yo tengo un aire vital, traduzcamos para los legos, espíritu, que mientras estoy en este cuerpo soy Aurelio. Pero cuando Aurelio muere, estalla la pompa, doy el último suspiro. Y mi suspiro pasa a la atmósfera de suspiros y se confunde con otros suspiros, y el día de mañana entrará a formar parte de otro cuerpo. Pero esas son las especulaciones que estoy lanzando para ponerlo a pensar. Porque mi abuelo decía, si seguimos pensando como hemos venido pensando, entonces ¿dónde está la evolución? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el progreso? ¿Habremos alcanzado el conocimiento? Cuando ese conocimiento resista todas las especulaciones, cuando ese conocimiento dé respuesta a todos los interrogantes, mientras tanto no, mientras tanto son teorías. Y vuelvo y repito para terminar mi intervención, para dar espacio a los demás. Con la reencarnación terminan los parentescos. Si alguien piensa contrario, que me explique, entonces ¿qué parentesco voy a conservar?
Si en una vida fue tío, en otra vida fue abuelo, en otra vida fue mi enemigo, en otra vida fue mi hijo, en otra vida fue mi sobrino. No hay parentescos. Alguien me dirá, los espíritus vamos en grupos, encarnando, grandes grupos, y en ese grupo tomamos distintos parentescos. Entonces llevemos eso a un ejemplo. El grupo de comedia de París tiene un teatro propio y hay muchos actores franceses y no franceses en ese grupo y presentan funciones todas las noches allí en París. Y según la comedia que estén representando, cambian los parentescos en esa divina comedia. A la vez, paralelamente, en África hay otro grupo que se llama el grupo Ubuntu y tiene actores africanos y hacen distintas comedias, distintos papeles y comparten entre ellos. Es posible que el día de mañana alguno de esos africanos ya de renombre venga y por un tiempo forme parte de la comedia francesa y actúe con ellos. Pero no hay parentescos. Entonces, ahora sí, abrimos el conversatorio. Muy bien. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer o algún comentario que quieran hacer los compañeros? Y luego entramos pues como a también igualmente a intervenir de mi parte, ¿no? Para yo sé que me van a decir, Aurelio, pero usted no mencionó la hipnosis. ¿Qué conocimientos ha tenido con la hipnosis? Se los digo de una vez, ninguno. Todo lo que se dice en hipnosis está contaminado. Mucho de lo que el sujeto manifiesta son siembras que hizo el terapeuta o el hipnotista, consciente o no consciente. En mi caso, en las terapias, yo hago muchas siembras conscientes. O sea, soy consciente de que estoy sembrando esa idea en el sujeto, pero lo hago con un fin terapéutico. Por eso yo ya estoy convencido de que no debo creer lo que el sujeto diga en hipnosis, que habló con Jesús, que vio un ángel, que tuvo un encuentro con San Miguel, que fue a la luz y volvió. Hay una gran imaginación en estado hipnótico y es manipulable por el hipnotista. Eso es cierto, totalmente cierto. Vemos aquí con Aurelio que nosotros que hemos estudiado la codificación espírita a largo tiempo, Aurelio se ha dedicado más a la parte terapéutica para ayudar a los pacientes en esos trastornos psicológicos, como mencionaba, de fobias, adicciones, para ayudarles a buscar y a hurgar allá en su subconsciente el origen de esos traumas y por ende para ayudarlos a resolver. Mientras que cuando nosotros estudiamos el espiritismo de Allan Kardec, es muy amplio y aclara todas las dudas que tiene Aurelio. Aclara totalmente todas esas inquietudes. ¿Por qué el espíritu de un neandertal, de un Australopithecus, no se manifiesta en una regresión hipnótica? Porque son espíritus que ya han evolucionado, ¿cierto? Todo eso lo responde la doctrina espírita. ¿Por qué no se manifiesta el espíritu de la esposa, del tío que fallecieron? La doctrina espírita es clara en decirnos que muchos espíritus, no todos están en condiciones de manifestarse cuando nosotros deseamos. Así de sencillo. Y hay una explicación que se puede entender, encontrar en el libro de los médiums. En el caso mío, él sabe, yo soy médium y puedo dar pues esa manifestación a través del cual los espíritus que ya han trascendido, que se les permite, que están en condiciones y que nosotros tenemos el merecimiento de que se dé la comunicación por parte de ese espíritu. Son tres condiciones que se necesitan.
Entonces, ahí vemos también que por eso no todos los espíritus se pueden manifestar. Ahora, si hay un médium, que también tiene que haber una afinidad, unas condiciones periespirituales, porque la conexión se da a través de un fluido, como de la pompa que más o menos comentaba Aurelio. Esa afinidad que se logra establecer, y por eso no todos los espíritus se pueden comunicar con un mismo médium. Algunos encuentran a un individuo más fácil para comunicarse que otros. Esa parte está interesante. Sí. Esa parte está interesante. Sí, exacto. En sus comienzos, cuando en mis comienzos, con la hipnosis y la conexión con el espiritismo, hubo comunicaciones bonitas, lo tengo que reconocer. Pero me llamó poderosamente la atención que a través de otra persona, otro medium, ese espíritu ya no me manifestaba ni había esa comunicación. Entonces yo decía, ¿por qué es tan personal? Y además, los conocimientos que dan son generales. Aurelio, ¿cómo que generales? Sí, qué bueno saber cómo se hicieron las pirámides. Qué bueno saber cómo se hicieron las construcciones de Machu Picchu en Perú. No dan ese conocimiento. ¿Por qué? Me atrevo a pensar que no lo dan porque el medio no lo tiene. Porque el medio a nivel no consciente, en cierta forma, crea la información. No estoy diciendo que lo haga de mala fe. De buena fe. Porque miren y verá, toda la información que se obtiene a través de mediumnidad es información general. Pero nunca la fórmula de la bomba atómica, nunca cómo levantaban esas piedras en las pirámides, nunca qué se hicieron los incas, para dónde se fueron. Nada útil para la ciencia. ¿Sabe por qué, Aurelio? Porque eso, en el libro si yo los espíritus, supiera, no le estaría preguntando. No. Mira, que los espíritus nos dicen al respecto que ellos no van a darnos esa información que nos corresponde a nosotros como seres humanos encarnados, sondear en esos archivos, en esa historia, y buscar y descubrir, por decir algo, esa información. De esa manera, entonces, es que es muy fácil. Entonces, queremos todo como en bandeja de plata, sin esforzarnos en conquistar y por merecimiento o por esfuerzo propio lograr un conocimiento que tenemos que lograrlo, ¿no? O si no, ¿dónde estaría la evolución del ser humano como tal? Si así fuera, en este momento no seríamos lo que fuéramos como tal, sino que tuviésemos toda la información de tecnología súper avanzada y no tener que demorarnos 2.000, 4.000, 5.000 años a la espera de que alguien viniera nuevamente y nos dijéramos cómo volar, cómo transitar por el espacio. Entonces, ahí es donde tenemos que, por eso ellos no dan ese tipo de información. Cuando la información es para consolar, para dar testimonio de la inmortalidad del alma, ahí sí hay una intervención por parte de nuestros guías espirituales que permiten esa comunicación con ellos y nos dan constancia de eso. Pues también podemos encontrar con el mismo Chico Javier, Divaldo Pereira Franco, hay muchos testimonios donde los hijos fallecidos se comunican a través de Chico, a través de cartas, y dan una sustentación de que son ellos al darle ese mensaje a sus mamás. O sea, no hay duda por parte de las madres que se trata evidentemente de una comunicación de sus hijos ya fallecidos. Entonces, no es por curiosidad, no es por hacernos la vida más fácil que los espíritus científicos, que inclusive dice que nos llevan siglos de avance tecnológico en el mundo espiritual, según la revelación que nos da André Luis y el mismo Manuel Filomeno de Miranda en sus libros psicografiados por Divaldo Pereira Franco y Chico Javier, respectivamente. Entonces, pero es necesario que el hombre se esfuerce en adquirir
estos conocimientos. No sé si alguien más tiene como... A ver, Johnny, habías levantado la mano. Dale. Sí, yo había levantado la mano. Para comentarle a don Aurelio que yo creo que todas esas preguntas que él de pronto tiene, todas esas inquietudes que tiene allí, pues yo creo que más de uno, o al menos la gran mayoría, nos hemos hecho en algún momento. Yo personalmente tengo que hacer una confesión aquí delante de todos ustedes, aprovechando que está don Aurelio aquí, y es que yo conocí el espiritismo gracias a don Aurelio. En realidad, por estar escuchando en algún momento, buscando como respuestas a muchas preguntas, encontré en algún momento información acerca de don Aurelio, videos y ese tipo de cosas, y empecé a investigar y a ir más. Muy interesante todo lo que decía, y en algún momento llegó a temas relacionados con Allan Kardec, con el espiritismo, a la información que don Aurelio en algún momento brindó. Entonces yo creo que todas esas preguntas, precisamente, yo he encontrado respuestas a muchas de todas esas preguntas que me he hecho a lo largo de mi vida, precisamente en esta doctrina que nosotros estudiamos cada vez. Yo creo que de pronto tratar de darle respuesta a todas esas inquietudes en un tiempo tan corto como el que tenemos en este momento, aquí sería imposible. Pero si nos tomamos el tiempo, nos dedicamos, podremos encontrar de pronto la respuesta a esto que siempre nos hemos preguntado. Yo la verdad... Hablo sinceramente, yo he podido encontrar las respuestas que siempre me hice a lo largo de toda mi vida. Era eso. Muchas gracias. Gracias, Johnny. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, mientras intervienen, debo reconocer que me he sorprendido, por ejemplo, con algo que le vi a Jorge Berrío, unas demostraciones que hizo, porque los espíritas no hacen demostraciones. Y reconozco que eso está bien. Debe ser por lo escéptico que soy yo, que ese día me tocó ver una demostración de pictografía por canalización espiritual de Jorge Berrío. Estoy hablando de hace ya casi 30 años. Me sorprendió y todavía no le encuentro explicación. He tenido también otras comunicaciones de maestros que uno dice, wow, ¿cómo llegó esa información a esta persona? Y me ha tocado ver cosas sorprendentes. Pero he sido, como se han dado ya cuenta, un escéptico en busca de más conocimiento. Del conocimiento que ya no necesita explicación. Revistas, información, tengo todas, más que muchos de ustedes. Tengo los anuarios espíritas. Tengo los libros de Allan Kardec. Tengo los libros de Divaldo, tengo los de Amalia Soler, el Domingo Soler. Ah, eso. Muy pero, bien. Te faltan los de Manuel Filomeno de Miranda, que tienen que ver con la transición lo tengo, planetaria. También lo tengo, Manuel de Filomeno. Sí. Miranda. A ver si bueno, es este. Mire. Sí, ¿cuál será? Transición planetaria, amanecer de una nueva era. ¿Cuál? Tengo uno que usted, Enrique Rodríguez. ¿No lo tienen? No, no. Espírita de Argentina, que ya murió. Ok. De Divaldo tengo Cadenas Rotas. Sí. De Filomeno también tengo por ahí. Es que son bueno. Muchos los que tengo, no los descargo todo de la biblioteca, porque pues, ¿quién me ayuda a subirlos? Yo sé que ustedes apagamos y se van, y me toca a mí subirlo solo. Bueno, ahora sí que intervenga alguno. Sonido, ¿qué pasó con el sonido? Algo moví cuando pisé. Sí, no, no, no. Ahora sí. Hola, yo te escucho, yo, sino que yo era la que no había abierto el micrófono. Sí, nos vamos a escuchar entonces a Mauricio. Mauricio y a Luz Estela López después. Dale, Mauricio. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues evidentemente estamos ante un tema que, como dice el maestro Aurelio,
no es algo sencillo de explicar o de debatir. Han sido desde el inicio del ser humano que estamos en estos temas tratando de buscar el origen de dónde somos y hacia dónde vamos. Pero referente a lo que decía a Maestro Aurelio, que a veces los espíritus contactados, ya sea que los contacten mediums o que ellos se contacten por diversos medios con nosotros, ¿no será que ellos tienen cierto tipo de limitantes, como explicaba la compañera, que no pueden revelar cierta información, pues para el beneficio de nuestra evolución? Ahorita que estábamos tocando ese tema o que estábamos escuchando su intervención, se me vino a la mente el caso del padre de las psicofonías. No me acuerdo el nombre de este animal. Stronger. Friedrich Jürgensen, creo. Eso, ese, sí. Sí, Jürgensen. Perfecto. Jürgensen. Tengo entendido que él descubre las psicofonías por medio de, una grabación. Digámosle un error, una grabación que estaba grabando en el campo, y ahí escuchó la voz de su madre, que ya había fallecido, que le llamaba amorosamente por su nombre, ¿no? Mi pequeño Friedrich o algo así. Pero muchos años después, uno de sus estudiantes, parece que el señor Argumosa, ¿cómo se llama él? Es un español, Germán de Argumosa, que retoma el trabajo, ¿cierto?, de este señor alemán. Hay una psicofonía donde el señor que ya había fallecido, el alemán, le da cierto tipo como de instrucciones, qué es lo que debe de hacer para poder captar las psicofonías de una forma más clara y más, como para hacerle más fácil su trabajo, de cierta forma. No sé si habían escuchado de ese dato. Entonces, ahí lo que me hace entender es de que una vez que ya había trascendido, el señor Ferguson contactó a uno de sus discípulos por medio de una psicofonía para hacerle su trabajo un poquito, no digamos que más fácil, pero para poderle ayudar a evolucionar. Entonces, siento que de cierta forma sí pueden ayudar dándonos cierta información, pero es cierto que también tienen muchas limitantes. Así es, Mauricio. Me acordaba yo en este momento de Sonia Rinaldi, que tiene un trabajo de investigación que se llama Transcomunicación Instrumental. Y últimamente está Luis Hu también metido muy bien en esa área de investigación, donde utilizan aparatos electrónicos a través de los cuales incluso está Ferguson también, ¿cierto? Que en otros espíritus, desde el mundo espiritual, dan información de cómo ir como mejorando esos aparatos electrónicos para poder captar en pantalla las imágenes y las voces de ellos. Entonces vemos cómo poco a poco, pero como te digo, se requiere el esfuerzo de aquí también, no todo fácil, sino que requiere para que podamos comprender algunas cosas, porque si a nosotros muchas veces, por decir algo, si se nos aparece un espíritu, pensamos, no, es mi imaginación. Entonces necesitamos muchas veces de la materialización del espíritu, poderlo tocar, poder interactuar con ello para decir, hombre, ¿verdad que no estoy alucinando? Es una realidad, que es una manifestación, una materialización de una entidad espiritual. Entonces, este avance de la tecnología, de la investigación que se está haciendo no me acuerdo en este momento dónde es que, si es en Europa o en Brasil, donde se está haciendo con Sonia Rinaldi esta investigación, y lo pueden encontrar por internet. Es en Brasil, cierto, con Sonia Rinaldi. Bueno, entonces vemos que lastimosamente, como te digo, necesitamos muchas veces, como Santo Tomás, ver para creer. Y por eso inclusive el maestro Allan Kardec nos llama inclusive primero a instruirnos a través de la lectura, a través del análisis, de la reflexión, de lo que los espíritus ya nos han revelado en lo que conocemos la codificación cartesiana, y que poco a poco nosotros vamos comprendiendo lo que la ciencia igualmente en su avance
va constatando o va diciendo, sí, verdaderamente hay fluidos hasta ahora desconocidos, y que si usted hurga muy bien en los libros de la codificación, allí ya se hablaba acerca de lo que es la antimateria, del holograma y todo esto. Bueno, vamos a darle la palabra a otros, sí, que participen bastante. A otros, dale, claro que sí. Luz Estela. Luz Estela, dale. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos, y qué gran honor pues encontrarnos hoy con una persona tan especial, y que siempre tuve la inquietud de quererlo conocer, y ya hoy llegar pues como el momento. Pues de escuchándote hablar, como que al terminar dije yo, ay no, ¿cómo así? Quedé como cuando llegué, o sea, la información igualita, como de que sí hay información, pero a la vez no la hay. Después me puse como a esculcar en mis neuronas y yo decidí entonces ahora qué, pues en qué quedé, porque yo estaba esperando como una teoría, una cantidad de comentarios para quedar como wow, ay sí, qué historia tan impactante, porque realmente tocar como estos temas de espíritu, de cosas que no son como del común, nos lleva como a sorprendernos, como a impactarnos, pero igual pues escuchándote y escuchando a todos las personas que han participado, y también revolcándome yo en mi pasado y en lo que yo he vivido, porque me he conectado pues cuando era niña, escuchando historias de que, por ejemplo, este señor Singer dijo que había traído su invento de la máquina de coser del universo. Pues esa frase la escuché. ¿De dónde? No sé si existió o no, pero está en mí. Entonces también encuentro como esa apreciación tuya y de muchos, de que las cosas como que están y no están, como que vienen y no vienen, como que las descubrimos y a veces, o fue que las creamos. Una cantidad de inquietudes y de dualidades que al final digo yo, y entonces en qué quedé, cómo fue, me sacudo la cabeza y digo, y entonces qué fue lo que pasó aquí, qué conclusión saco, pero también me da como ese ánimo de decir, ah no, hay que seguir, o sea, hay que continuar, hay que seguir explorando. Y a veces dentro de mí yo saco como una conclusión, o sea, el universo, los multiuniversos existen y ahí está todo, o sea, que hay infinitas formas y maneras de recibir información, de percibir, de entender, comprender y continuar, porque realmente pues hoy quedé como plop, como, ay, y entonces qué. Y entonces, ¿qué? Pero sigamos. Sigue siendo como una experiencia muy especial todo esto, y quedo como con ganas de saber más historias y más conocimiento de tanto de Aurelio como de todos los participantes, porque de verdad que es como una aventura muy especial estar aquí y estar viviendo como esta condición de humanos. Usted lo dijo. El conocimiento está, ya todo el conocimiento está. El hombre simplemente lo está descubriendo. Pero todas las leyes químicas, todas las leyes físicas, todas las leyes de física cuántica, de física atómica, eso ya está. Ya está. Es el hombre el que está descubriendo el conocimiento. O sea, la naturaleza no ha aumentado la tabla periódica de los elementos, sino que es el hombre el que se ha dado cuenta de que hay más elementos en la tabla periódica. Como planetas. Exacto. Así es. Entonces, no es el hombre el que amplía el conocimiento está, simplemente el hombre lo encuentra. Sí, y lo que pasa es que como somos espíritus en progreso, utilizando cuerpos diferentes en existencias diferentes, a medida que vamos progresando, somos como el niño que necesitamos ir creciendo, y a medida que vamos creciendo nos van dando un alimento diferente,
que vamos asimilando de acuerdo a nuestra constitución. Entonces, a un bebé no se le puede dar una bandeja paisa, ¿sí ves? Entonces, haciéndolo como hace Aurelio, que hace como ejemplos, de la misma manera, nosotros como espíritus no se nos pueden dar todo el conocimiento, sino que es necesario que nos vayan dando de a poquito. De época en época han venido misioneros que han ayudado al progreso de la humanidad. Y de eso tenemos muchos testimonios. Entonces, cuando la humanidad en una época determinada requiere un impulso, porque ha permanecido en esa inercia y en esa materialidad, solamente dándole vueltas y vueltas a lo mismo, dormir, comer, procrear y obtener posesiones y todo este tipo de cosas, dejando de lado la parte espiritual, que es en realidad lo que somos. Nosotros somos chispas divinas creadas por esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, que igualmente, así como el bebé o todo se desarrolla a nivel del vientre materno, hablando del cuerpo, y se va desarrollando cuando nace y todo hasta llegar a la vejez y luego muere, el espíritu nace, pero nunca muere, es eterno, porque es creado por una inteligencia suprema cuyas leyes son perfectas. Entonces, el espíritu va transmigrando a través de sus existencias, no solamente por el planeta Tierra, sino por muchos mundos y por muchos sistemas solares. De muchos de nosotros hemos venido del sistema de Capela a encarnar y ayudar al progreso, pero porque fuimos muy reacios en trabajar en nuestra reforma moral. Lo mismo está pasando actualmente con el planeta Tierra. Muchos de los que aquí están todavía, porque ya los australopitecos ya no están, ya se desarrollaron, ya son hombres ya más conscientes y más razonables, más razonados, entonces van a, si no aprovechan la oportunidad de avanzar, igualmente serán exiliados a otros planetas de igual condición o peor que la que están en la Tierra. Pero aquellos que están con esa mente abierta en aceptar que somos espíritus inmortales, necesitando progreso, necesitar interactuar con los demás seres humanos a través del servicio, a través del amor, que eso es lo que tenemos que venir a aprender aquí a la Tierra, entonces vamos a permanecer aquí. El planeta Tierra es una escuela, ¿cierto? Bueno, no sé que alguien más quiere comentar. ¿Quién? A mí también me apasiona este tema. José Vergara está callado, muy sonriente, muy elegante, pero callada. Falconeri. Yo levanté Falconeri. La mano. Ay, Falconeri, qué pena contigo. Dale, dale. Bueno, yo no sé, voy a pedir perdón si fue que me perdí en un momento de habló don Aurelio, pero yo tengo una pregunta. ¿Don Aurelio ha tenido experiencias espirituales? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y no solo espirituales, sino con mis congéneres animales. Mencionemos una, de la que puedo jurar que es cierto. Hace ya más de 20 años, hasta ese día, yo mataba a los mosquitos, los zancudos. ¡Sas! En la pared a veces quedaba la manchita de sangre. A veces, cuando era más niño, yo agarraba una vela y la acercaba al mosquito y eso chasqueaba. ¡Shh! Así era, así era. Y un día un mosquito me llevó, un zancudo de esos, a encontrar una verdad que yo estaba buscando. Voló y me llevó al punto. Y les dije, vea, hasta hoy los maté, nunca más los vuelvo a matar, pero ustedes nunca más me vuelvan a picar. Eso hace más de 20 años. Y ahí en adelante ningún mosquito, ni en la playa, ni en Coveñas, ni en otros países, pican a los que están a mi alrededor y a mí no me tocan. Y ya no me volvieron a molestar, que yo sentí ese helicóptero. Parecían aviones de combate. No, ya no. Aurelio, ¿coincidencia? Podría ser coincidencia, pero como esa podría contar otras. O sea, sí las he tenido.
Bueno, lo que pasa es que yo también me bajo de la nube porque yo creía que con una hipnosis iba a resolver algunas situaciones o inquietudes que tenía, pero ya me bajo de la nube entonces porque creí entenderle que algo es incitado por el terapeuta. Entonces, yo dije como herramienta terapéutica. Supongamos que usted se entera que en la clínica utilizan algo que llaman placebos, unas pastillitas inocuas, y se las dan a ciertos pacientes. Si usted supiera que en la clínica un médico utiliza un bisturí para rajarlo, si usted supiera que en la clínica le sacan un órgano, entonces usted, allá me sacan un órgano, allá me engañan con una pastillita que llama placebo, no, yo no vuelvo a las clínicas. No confundamos una cosa con otra. Como herramienta terapéutica, la hipnosis no tiene igual. Es lo mejor. Lo que he dicho, no tomen la hipnosis como base de verdad para creer lo que el sujeto está diciendo y como elemento en un juicio. Si fuera real lo que el paciente hipnotizado dice, en los juzgados se ahorrarían mucho tiempo de juicios. Simplemente lo hipnotiza el mejor hipnotista, le dice, ¿usted cometió el delito? Sí, yo lo cometí, bueno, para la cárcel. ¿Usted no lo cometió? No, yo no lo cometí, bueno, libre. No, eso no es así. La persona de estado hipnótico también puede mentir. Pero como herramienta de sanación, como herramienta terapéutica, eso sí no hay dudas. Ah, ok, gracias. Muy bien. Gabriel Velasco. Dale, Gabriel. Hola, ¿me escucha? Casi no se le escucha. Hola, sí, me escucha. Hola, hola. Hola, se sí, escucha me... lejos. Mira ahí. Ahora sí. Me escucha. Quita ese micrófono y déjalo con el del celular. Sí, mejor. ¿O no? Pero muy lejos. Voy a hablar más cerquita ahí. Hola, ¿me escuchan? Desconecta esas. Sí, hagan lo que dice Aurelio. Desconecta a ver el. Estoy con el computador. Estoy con el PC. Quita el manos libres. Ah, no tiene. Sí, debe tener sonido. Claro, estoy con el PC. Bueno, entonces hable fuerte. Intenta hablar. Bien. Saludando a todos de Buenos Aires, Argentina, a todos ustedes, en verdad que una gran reunión, me parece fascinante esta reunión por haberlos encontrado, saludando a Aurelio Mejía y a todos los presentes. Le quisiera hacer una consulta a la señora, que entienden más bien de mi dignidad, si se pueden dictar cursos para activar este don que poseen, porque como ya sabemos, nos tomamos un curso con el señor Aurelio, y podemos ser unos hipnotistas aprendices muy importantes. Pero del lado de la mediunidad, ¿esto se puede lograr? Muy buena pregunta. A ver, todos podemos, inclusive cuando hablamos de la codificación espírita, el segundo libro, el primer libro es el libro de los espíritus, que hay que estudiarlo y entender quiénes somos y todo esto es lo que les decíamos. El segundo es el libro de los médiums. Cualquiera lo puede leer, lo puede estudiar para comprender, sí, yo también lo tengo acá, lo tengo bien, para comprender todo lo que son los fenómenos que tienen que ver con la comunicación con el mundo espiritual. Si tú tienes la facultad, inclusive el maestro Allan Kardec, ahí en el libro Los Médiuns dice, intenta y ensaya, posiblemente pueda surgir lo que permanece adormecido, se llama estado latente, estado adormecido, puede despertar. El que trae la facultad, porque la facultad mediúnica es una facultad inherente al ser espiritual como tal, cuyo cuerpo en el cual encarna, que se da en el momento de la gestación, le va a permitir la manifestación y la conexión con el mundo espiritual, porque como espíritu se conecta con todo el mundo como ser espiritual. Que si podemos desarrollar la mediunidad, aquel que la tenga puede desarrollarlas. Desarrollar significa, yo puedo empezar a escribir y mis letras al principio muy mal, la escritura,
pero si practico, a medida que vaya practicando, va mejorando mi escritura. Lo mismo puedo decir yo con la facultad. Yo comencé con la psicografía, luego sigue con la psicofonía, pero en estos momentos ya yo no, o sea, se ha desarrollado de tal manera que es muy fácil la intuición, la telepatía y todo esto se ha desarrollado porque, como quien dice, ya inclusive se puede hablar, uno comentar, me canalizo de estando hablando, me llega la información directa. Entonces ya no necesito esos estados de trance que se requieren, sino que la información me llega directamente. Entonces, podemos ensayar, como dice el maestro Allan Kardec, para mirar si tenemos algún tipo de facultad. Ahora, si esa facultad hace parte de nuestro proyecto de vida, porque no es para vanagloriarnos de ella, sino para prestar un servicio, el cual es consolar, demostrar la inmortalidad del alma. Ese es el objetivo. Yo no puedo ganar dinero con ella, porque es una facultad la cual yo no hice un curso, no tuve que pagar para poderla obtener, porque ya viene conmigo como un compromiso que yo asumí en el mundo espiritual para poder ayudar a despertar las conciencias que aún permanecen adormecidas en el mundo material en este proceso de transición planetaria que estamos viviendo. Pero que si vienes con ella, o sea, vienen ahí, va a llegar un momento en que van a despertar. Puede, o sea, se va a despertar en ti esa facultad que permanece allí. Puede ser durante la adolescencia, como me sucedió a mí a los 13 años, puede ser en la edad de adulto, a través de una enfermedad, a través de un accidente o ya en estado de la vejez, puede despertar esa facultad. Pero en realidad le cuento, todos nosotros tenemos conexión con el mundo espiritual. ¿De qué manera lo hacemos? A través del sueño. El sueño no es más que la emancipación del alma. El alma es el espíritu encarnado, como lo declara Allan Kardec en la codificación espírita. ¿Sí? Entonces destacamos eso. Nosotros a través del sueño dejamos este cuerpo físico momentáneamente y interrelacionamos con el mundo espiritual, con lo que llamamos cuarta dimensión, con lo que llamamos universo paralelo, que es eso mismo, es el mundo espiritual, el cual está aquí. Algunos pueden entrar en relación con él de manera así fácil, otros les cuesta trabajo, otros necesitan ver sombras, sentir que los pellizcan, sentir que les hablan al oído, para poder decir, ay, yo estoy solo pero no veo a nadie, pero yo escucho que me están hablando, yo escucho que me empujan, yo escucho tal cosa, yo veo sombras. Entonces son ese mundo espiritual que está ahí y que en un momento determinado podemos llegar a captar. Todos nosotros en algún momento hemos podido captar esa dimensión espiritual y a través del sueño es la forma más fácil que nuestros seres queridos, amigos o familiares que ya han fallecido se pueden comunicar con nosotros. También tengo entendido que hay cursos donde supuestamente canalizan, o sea, que abren la apertura, hacen una canalización hacia la persona que no posee despierto ese don y lo reactivan. Pero esto, ¿qué opina usted de esto, sobre estos métodos? Venga, pero es que ya eso podríamos hacerlo para dentro de 8 días. Qué pena, porque el invitado es Aurelio Mejía y era que nos iba a hablar de la hipnosis. No, el invitado es el tema. Aurelio Mejía sí, también el tema, es secundario. No, sí, porque es que él está inquietante con lo de la mediunidad, de los que canalizan. Hay personas que tienen la facultad. Yo no puedo decir que no, porque dan información. Vea, entonces yo le respondo. Dale. Entre a mi sitio, aureliomejia.com, entre a mi sitio, ahí hay cantidad de información y vaya donde están los vídeos y casi al final hay posiblemente 2 vídeos de una canalizadora argentina que da cursos. Repito, entre a mi sitio, aureliomejia.com, ahí están mis libros porque tengo varios libros, sí. Hay muchos vídeos, pero hay una parte de vídeos donde yo he puesto unos 30, 40 vídeos, porque en internet yo tengo más de 5.000. Pero entre esos 30 o 40 que están seleccionados, está la de una medium argentina.
Y ella ha sido... ¿Será la que va a venir a Medellín en estos días? No sé. ¿Cómo es que se llama? A mí me pasaron la información. Si ella hace espectáculos, hay que pagar la entrada. Creo que está en 190, 200 mil pesos la entrada. Entonces, y no creo que sea ella... No creo. Ah, bueno, exacto. No, no creo que pero sea. Sí, o sea, cursos por internet usted los encuentra en todas partes. Pero cada uno que se haga responsable de la información que recibe. El espiritismo siempre, o sea, la doctrina espírita es muy seria en todo esto y por eso siempre decimos, lea primero lo que es la codificación y luego dedíquese al estudio constante y persistente de esa misma, que te va ayudando a comprender muchas cosas. Como dice, si la facultad la tiene, ella te va a surgir de manera natural, no se debe forzar. Los orientales te dan un consejo, dicen... Cuando el alumno argentino esté preparado para ascender al siguiente nivel, aparecerá el maestro que lo lleve. Aparece, usted no tiene que preocuparse. Cuando las cosas se han de dar, se dan. Cuando a uno le tienen guardado el pedazo, se lo dan. Sí, es verdad. Porque muchas veces uno, hay personas que tienen la facultad mediúnica y dicen, no, yo quiero que me lo quiten. Y llegan al centro espírita, quiero que me quite, yo no quiero ver más. Yo no sé qué, es que eso no es así. Es que el mundo espiritual es el que dice con quién se va a comunicar. Yo no soy yo. El medio nunca puede garantizar ya llegó que Pepe. Puede canalizar un espíritu determinado. ¿Sí me hago entender? Yo no puedo garantizarle que... su abuela, su familiar fallecido se va a presentar este día a tal hora. Eso no es así. Los espíritus son claros en decir eso. Dale, Pepe. José. Sí, yo voy por Pepe. No sé por qué me salió. Yo soy alumno de don Aurelio y siempre hemos contradicho las cosas. Y no le tengan miedo porque él no muerde. Quiero empezar diciendo que hace unos 60 y pico de años, yo tenía 6 o 7 años, tenía un problema en la vista. Y éramos muy pobres, yo nací en Cartagena, vivía en un barrio muy lejos, y me llevaron al hospital. A mi madre le dijeron, tiene que ir a un especialista, y él cobraba como 20 pesos en esa época, era mucho dinero. Entonces dijeron, ¿qué especialista? El doctor Oscar Sierra Zabalza, pero él atiende en el colegio o en la escuela masónica o en el templo masónico aquí en Cartagena. Entonces mi madre fue allá, se puso un rosario, se puso una cruz y se persinó porque los masones eran el diablo. Y me llevaron. Yo estaba casi ciego. Resulta que el director de los masones o el gran maestro era el doctor Oscar Sierra Zabalza, nunca se me olvidó su nombre. Y él no solamente me dio medicina, me sanó, sino que le dijo, ve, compra esta fórmula. Y mi madre dijo, no tengo dinero. Dijo, mira, cobra este, ve a la farmacia que te den la droga. Él pagó por todo. Y me sané. Desde entonces yo quise ser masón, porque los masones no eran malos, eran buenos. Entonces, un día, cuando estaba en la universidad, 18 años, alguien me dijo, viene a la casa masónica un tipo brasilero que es un medium. Tienes que venir a verlo. Y me invitaron porque yo andaba con los masones. Y llegamos esa tarde a ese salón. Nunca había entrado yo porque es el salón donde se reúnen los masones secretos. Yo tenía 18 años, pero había una mesa en el centro y todo estaba oscuro. Y me preguntaron algo y me dijo, oh, no, usted es visitante, siéntese acá. Y yo me senté bien lejos, ¿no? Cerca de la puerta. El hecho es que yo no sabía que al lado del templo masónico quedaba la casa espírita de Cartagena, que era un cuartico nomás. Entonces no tenían espacio y ellos trabajaban con los masones para hacer sus reuniones mediúmnicas en el templo masónico. Entonces yo entré allí y me quedé viendo. Y llegó un señor brasilero, se sentó en la mesa, otra gente se sentó en la mesa, y de pronto ese señor empezó a hablar y le empezó a salir baba por la boca. Y le empezó a salir una cosa así, mucha baba. Yo decía, ¿de dónde le sale tanta baba? Y de pronto la baba se formó una cabeza.
y no van a creer, la cabeza hablaba. Y le preguntaban cosas y la cabeza contestaba. Y yo casi me cago en los pantalones, me perdonan por el esto. Y yo no sabía, no entendía qué estaba pasando. Y de pronto se terminó, recogió la baba y se la volvió a tragar. Y entonces se terminó y yo me salí de primerito porque no quería saber nada. Ahí sí dije, los masones andan con el diablo. Y no volví. Entonces, después un amigo me dijo, ¿y por qué te saliste? Y dije, no, porque es que eso. Y me dijo, no, ese es un medium y eso se llama ectoplasma y esas son maneras, como sea, no sé qué. Y quedé con la duda. Dije, bueno, un día de esto voy a averiguar qué es eso, pero no estuve muy interesado en eso. Pasaron muchos años después. Obviamente me volví masón, vi todo eso y nunca más volví a ver nada de eso. Y hace unos 10 años, o 10, 11 años, cuando ya me iba a retirar de aquí, yo vivo en Estados Unidos, en California, y dije, ¿qué me pongo a hacer yo? Y no sabía. Y alguien me dijo, algo que te guste. Digo, no, pero si yo todo lo que me gusta ya lo he hecho. Entonces, algo que interese realmente, que te llene, que seas tú, busca dentro de ti. Y alguien me dijo, medita. Y empecé a meditar. Obviamente hay 50,000 formas de meditaciones y yo tampoco creía en eso. Pero alguien me dijo, no, medita simplemente, relájate y piensa. Y algo me vino a la mente y dije, voy a empezar a estudiar el cáncer. Porque siempre quise ser médico y resulté ingeniero. Y empecé a estudiar cáncer y un día, estudiando mucho sobre el cáncer, me apareció un video aquí del suscrito, don Aurelio. Don Aurelio grababa en esa época, no tenía una cámara, sino que grababa en una cinta. Y él grabó y estaba hablando con un espíritu que había traído en la hipnosis. Y le dijo, maestro, ¿le podemos preguntar cosas? Y el maestro dijo, sí. Y dijo, ¿cómo se cura el cáncer? Y el maestro le contestó, ya tú lo has hecho, tú lo sabes. Pero esa era la época del SIDA también. Y Aurelio no siguió preguntando, sino que dijo, ¿y cómo se cura el SIDA? Él dijo, eso no te lo puedo decir, contáctame después. Y me quedé yo pensando, ¿cómo va a contactar este señor a este espíritu? No le dejó el teléfono, no le dejó nada. Y quedé, este es un señor que es un hablador, vendedor de humo, dije yo. Y empecé a criticar a don Aurelio. Y le puse una cantidad de mensajes negativos en todos sus videos, porque me los veía todos. Entonces dije, este tipo es un hablador de paja, y encontré, pero me llama la atención la hipnosis, porque funciona, parece que funciona. Y encontré una señora en Miami, que hace lo mismo, muy dulce, muy delicada, no habla, no dice groserías como don Aurelio. Entonces, y dije, claro, me voy a hacer una sesión con ella y cobraba $500. Y estuve un año en la lista, pero siempre que abría cupo se acababan rápido. Entonces un día dije, pero debe ser muy buena, y me di cuenta que había sido alumna de Aurelio. Alba Weisman. Entonces dije, ay, carajo, entonces el tipo no es tan hablador de paz. Y comencé a borrar los mensajes negativos que yo había hecho en los videos. No sé si Aurelio se dio cuenta alguna vez. Y me vi todos sus videos. Finalmente lo contacté y esperé 2 años más que viniera a Las Vegas y hice el curso. Y para mí, desde la primera sesión que hice, la persona cayó en 30 segundos en hipnosis. Y no fue que yo tuviera, no sé si era mi voz, si fue las enseñanzas de él o no, pero fue enfrente de él en la clase. ¿Qué pasó esto? Y cuando terminó, empezó la pandemia y no pude hacer cosas en persona. Y dije, ¿qué tal si la hago por la internet? Y empecé a hacer por la internet y la gente me venía. Una de las cosas que yo hice fue,
dije, este debe ser espíritu y quiero hablar con ese maestro que él hablaba, con esos maestros. Y fui siempre exitoso. He sido siempre exitoso en comunicarme con espíritus que yo sé que son espíritus, que no son creados por la mente. Ha habido casos donde yo aprendí a plantear también cosas. Y planteo cosas y la persona completamente sigue ese derrotero que yo he puesto. Y ya yo sé que no tuve, porque los espíritus no siempre vienen. Vienen cuando ellos quieren. Entonces, pero sí he sido muy, muy efectivo en comunicarme con los espíritus. Y una de las cosas que yo cambié la terapia, yo no la llamo mi terapia introspectiva, la llamo terapia espiritual introspectiva y yo no cobro un centavo. Porque en medio de esto, que mi esposa tampoco creía, ella empezó a ver los mensajes que me llegaban de las personas a las que le había hecho terapias, que me decían hasta un ángel, porque yo había hecho esto. Digo, yo no he hecho eso, ustedes lo han hecho. Fue entonces cuando empecé yo a estudiar. Mi esposa me dijo, mira, hay una película que se llama, ¿sí ves esos corazones? Eso pasa cuando yo estoy hablando de espíritus. Y a veces va a salir luz de mi cabeza, siempre los espíritus diciendo algo así. Entonces, mi esposa dijo, hay una película que se llama Kardec. Y la vi en Netflix. Fue cuando entendí que había la cuestión de espíritu. Fue cuando entendí un libro que había leído mucho antes sobre la historia de un profeta americano llamado Edgar Casey, que realmente era un medium sonambúlico, que él perdía conocimiento y los espíritus lo poseían y hablaban a través de él. Y él sanó, hizo 14.000 terapias, dejó 2.800 eran relativas a la salud. O sea que sí se comunicaban espíritus, él era un medio completo. Entonces en mis terapias yo he descubierto que me han dicho cosas que son inverosímilmente ciertas. He pedido fechas, he pedido la fecha en que murió, en que hiciste, y las verifico y es cierto. O sea que yo no tengo ninguna duda absoluta de que me he comunicado con los espíritus. Ahora, eso no se llama mediunidad porque yo la he hecho a través de las personas que están enfrente de mí en el computador. Sin embargo, yo empecé a seguir mucho al grupo de Cartagena de Jorge Berrío y he aprendido, además de leer mis propios libros, he aprendido a leer los comentarios. Y hace ya un tiempo que estoy aquí en un grupo en California que se llama Becerra Healing Center, que es nombrado por el doctor Becerra, y es en inglés. Y hay grupos de medium, y hacemos las reuniones. Todavía yo no soy invitado porque no tengo la mediumnidad, aunque yo en mis meditaciones y en mis oraciones me comunico. Yo hago preguntas y en los sueños me vienen las respuestas. Y no quiero que la conversación que don Aurelio explicó al principio vaya a desmotivar a ninguno de los que están aquí. Por el contrario, afiancen su fe, porque ustedes saben que el nivel de cada persona es el que permite entender ciertas cosas, y el conocimiento se lo dan a uno a medida que uno va avanzando intelectual y moralmente. Así que vea eso. Sí. Muy bien, José, muchas gracias por su intervención, me parece muy bien. Bueno, mis queridos amigos, falta Emilio, falta Estela, falta Falconeri. Ay, Dios mío, no, Falconeri ya habló, no bajó la mano. Vamos a darle la palabra a otras personas que no han hablado, por favor, porque es que ya el tiempo se nos acabó y no quiero cansar tampoco a nuestro querido invitado. No, yo no estoy cansado. No, bueno, listo. Entonces, vamos a... Listo. Emilio, dale. Hola, buenas noches. Comenta, dale. Bueno, yo soy alumno de don Aurelio y también tuve un acercamiento con esto de los espíritus a través de él.
A través de sus terapias me enteré. Y tengo una pregunta puntual para la comunidad espírita, y es si es requisito que un espíritu aún no haya encarnado para poderse comunicar con él, o la comunicación pudiese darse aún y cuando este espíritu ya haya vuelto a encarnar. Sí, claro, el espíritu se puede comunicar de cualquier manera. Yo me comunico aún estando encarnado con otras personas. Me ocurre un fenómeno que le suelo decir a mi esposo, él es médico, imagínese, casado, es científico y todo, epidemiólogo, y yo, la esposa, hace 42 años, soy médium, entonces él ha sido director de las sesiones mediúnicas y me ha ayudado a afianzar mi propia facultad, ¿no? Porque uno a veces como médium ni se la cree, aunque me cambie la voz, aunque la mano se me mueva sola y escriba y todo esto. Perdón, la pregunta es... La pregunta era si es requisito que el espíritu esté sin encarnar para poderse comunicar con él. No, o sea, estemos encarnados o desencarnados, si necesitamos comunicarnos, nos comunicamos. Lo que yo voy a decir que muchas veces estoy por ahí en un estado normal y empieza a darme un sueño, pero terrible, que se me cierran los ojos y le digo yo a mi esposo, me están evocando en algún sitio, quién sabe qué fui en una vida pasada. Entonces, eso suele suceder, ¿no? Que si uno se tiene que comunicar o dar algún tipo de información, uno se comunica estando encarnado o desencarnado. Gracias. Eso me lleva a la conclusión que una de las terapias o intervenciones que hay en la técnica de Aurelio es que la persona que esté en hipnosis se comunique incluso con otra persona que está viva y que haya un cambio de roles. Y muchas veces se arreglan problemas de relaciones interpersonales con ese cambio de roles sin que la persona con la que se intercambió sea consciente de ello. Entonces, sí se estuvo hablando con el espíritu de otra persona viva, pues. Sí, sí, se puede dar, claro, totalmente. Es que como espíritus no hay barreras, ¿no? Y todo hay, siempre hay unas condiciones, lo que yo les decía. Siempre hay unas condiciones a través de las cuales es necesario cumplir esos requisitos para que nos podamos comunicar como espíritu, encarnados o desencarnados. ¿Qué era? Alguien que quiera hacer otra pregunta, se me fue lo que iba a comentar. La paloma se le fue. Sí, tengo que agarrarla, no es que llega mucha información y como quieren comentar y no quiero hablar mucho. De los fenómenos anímicos y fenómenos mediúnicos, eso era. Sí, es que mientras que usted habla, me llega la información. Nosotros como espíritus tenemos muchas facultades y podemos ver, sentir, tener esa información, esa clarividencia, esa capacidad de trasladarnos con el pensamiento y a otros lugares. Esos son fenómenos anímicos. Y en un trance mediúnico o en un trance de hipnosis, y eso ahorita después para el próximo otro día, los espíritus se hablan. Juana de Ángeles habla acerca de la validez de la terapia de hipnosis. ¿Cómo se? Bueno, los fenómenos anímicos en un trance o en un estado alterado de conciencia permite emerger una de las encarnaciones anteriores. Yo también me hice una regresión, el año pasado me lo hice una con Aurelio, pero hace muchos años me la hice con un psiquiatra puertorriqueño, que fue muy interesante, ¿no? Fue muy, muy enriquecedor para mí. Entonces, surge una personalidad de una encarnación anterior que me ayuda a resolver un trauma, una situación difícil que estoy viviendo actualmente. Es válido, ahí surge eso. Entonces, no es invento mío, sino una encarnación anterior. Ese fenómeno se llama anímico porque es mío. Yo me desplazo, me regreso a una vida anterior o a una vida de la infancia, bueno. Pero aprovecha ese estado de emancipación para lo que son el fenómeno mediúnico, a través del cual ese estado alterado de conciencia me permite que un espíritu que se ha podido como conectar conmigo requiera dar un mensaje a una persona. Ahí es, yo ya me convierto en médium. ¿Sí ves? Ahí, entonces son las cuestiones que se dan en el estudio de manera seria de lo que es el espiritismo y la mediunidad como tal. Entonces hay que saber distinguir
cuando el médium, en una sesión mediúnica, en realidad está dando la comunicación de una entidad espiritual o está emergiendo una personalidad de una vida anterior. Entonces, Allan Kardec lo explica muy bien. Fenómeno anímico y fenómeno mediúnico. Aurelio, una de las cosas que me comentaba, y ha sucedido unos casos, que en esos estados de hipnosis de sus pacientes, se comunican espíritus obsesores que atormentan a la persona, ¿sí? Entonces, ahí requiere una terapia espírita, a través de la desobsesión, a través del diálogo con la entidad, porque hay que entenderlo como un hermano que está buscando venganza y hay que irlo instruyendo de que a través del perdón se puede liberar ese odio y ese deseo de venganza, a través de los pases, a través de el agua fluidificada, la evangeloterapia que invita al individuo que está viviendo la obsesión a que empiece esa reforma íntima y a través de eso hace que su mismo verdugo, hoy obsesor, se pueda retirar y convertir en un amigo y un aliado en este momento, o sea, deje de atormentarlo. Entonces, muy interesante los trabajos que se hacen en los centros espíritas para ayudar en este tipo de conexión con estos obsesores. Bueno, no sé si hay alguien más. David, que no ha hablado de sus conexiones. ¿Quién? Con los chamanes en Quito, en Ecuador. Está muy callado David. David, aproveche, ya no voy a hablar más, les prometo. No va a hablar más, le tapan la boca y le salen avisos luminosos. ¿Cómo a quién? Ay, Dios, dale. A ver, David, no, como que no quiere hablar. Sí. Ah, no tiene micrófono, David. Ok. Bueno, no, entonces, si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, ¿qué dices, Aurelio? Si no hay más, no hay más. Ay, sí. ¿Cuál es la historia que se le viene a la mente en este momento que lo tenga impactado? ¿A quién de todos? Aurelio. A usted. No, pues hay varias. Al invitado. Al invitado. Una, pues. Hay varias. Bueno, entonces, cuéntenos varias. Un ejemplo. ¿Qué lo dejó? Este lo he narrado varias veces, ya lo saben de memoria en el caso de Pepe. Mi hijo Alejandro es cirujano vascular. En una cirugía que le hicieron para quitar las gafas, le entró un hongo que llama Fusarium. Ese hongo devora el ojo. Ya mi hijo estaba empezando a ver borroso a los 3 días de la cirugía. Es un hongo muy tenaz. Yo le pedí a los maestros que tomaran mi vista, pero se la devolvieran a mi hijo, que es cirujano vascular. Él sí la necesita. Yo ya vi todas las mujeres que iba a ver y todos los paisajes. Pues, para resumir el cuento así ya, a él le devolvieron la vista y el ojo se volvió a recuperar. Las células, no quedó ni rastro de lo que ya el hongo había devorado, y tengo fotos. Y las fotos las publicaron en la revista oftalmológica de Colombia. Y el caso de Alejandro. Otro, el mismo Alejandro, estaba todavía soltero en mi casa y tenía un hipo que llevaba 3 días. ¡Hip! ¡Hip! Y él estaba trabajando en el hospital San Vicente de Paúl, cirujano. Y usted se imagina un cirujano con hipo. Llega una persona para que lo opere de las amígdalas y resulta que en el medio del hipo la persona queda estéril, sin poder tener familia. Conclusión, no podía operar. Mi otro hijo también es médico y es radiólogo. Felipe le tomó radiografías a ver si encontraba. Nada. Colegas de él en el hospital lo examinaron, no le encontraban el problema y él seguía hip. Al tercer día yo entré a la habitación, él estaba dormido, boca arriba, ¡hip!, dormido, ¡hip! Yo cerré mis ojos y entré en esa meditación que dice Pepe con los maestros. Y de maestro, si es posible, dígame
si es permitido quitarle el hipo a Alejandro. Y algo allá me dijo, ve y trae la bolsa de agua caliente y se la pones en el estómago. La bolsa de agua caliente es porque mi hija también es médica y en ese momento vivía ahí conmigo en mi casa y tenía su bolsa, que ustedes saben que la tienen, con un tapón, ¿no? Entonces yo fui, tomé la bolsa, fui a la cocina, calenté agua y para no irla a quemar, la envolví en una toalla así con un poquito y para no despertar a Alejandro, para que él no se diera cuenta que él estaba poniendo esa bolsa de mujer en el estómago y él no me dijera crazy, les traduzco, ¿no? Pepe me entendió porque en inglés crazy es loco. Se la puse con mucho cuidado. Más me demoré en poner la bolsa que quitarse el hipo y nunca más le volvió. Aurelio, entonces, ¿qué pasó con aquel paciente que quedó estéril? Porque en el medio, de... no, ese no lo operó. Casi, casi. Entonces, casos como ese para contar tengo muchos. De experiencias personales con estos guías o maestros espirituales. Lo que pasa es que sigo siendo escéptico y me gusta sacudir a la gente para que ellos también piensen, para despertarlos, para que no actúen por impulso, no crean porque otros creen. Saquen sus propias conclusiones. ¿Y cuáles son los guías que más lo acompañan? Esa es otra cosa, no tienen nombres. A los seres humanos nos gusta mucho que nos den nombres. Y todos quieren tener es al Arcángel Miguel, al Arcángel Gabriel. No, nadie quiere tener a Plinio Zuleta de guía. No, no. No, el Arcángel Miguel o Gabriel. O de ser posible el mismo Jesús. No, no, no. Es que los nombres son consonantes y vocales que se juntan en el vocablo hablado para que mi oído escuche. Esos son los nombres. En la dimensión espiritual no hay transmisión vocal, son ideogramas. Se transmite ese pensamiento y ahí no importan los idiomas, ahí no importan los nombres. Si yo le proyecto a usted mi retrato, ¿qué importa que yo me llame Rubén López o Aurelio Mejía si le estoy mostrando mi retrato? Ellos dicen, si te sientes bien poniéndome ese nombre, ponme ese nombre, pero es porque tú te sientes bien. La curiosidad de los humanos es cómo se llama tu guía. No tienen nombre. Sí. Somos gotas de agua del mismo océano espiritual. Y las gotas en el océano no tienen nombres. Muy bien. Bueno, ya siendo las 8:29 de la noche, vamos a dar entonces por concluida este conversatorio tan ameno, tan bastante nutrido, interesante, con Aurelio y con las exposiciones o con las intervenciones de las personas que así lo hicieron. La intervención de Pepe, la intervención de Pepe estuvo muy interesante. Yo también sí, le mando corazoncitos rojos. Sí, sí, yo también le mando aquí corazoncitos, espero y verá, le mando aquí ya. Sí, de hecho, sí, también tenemos algo en común, este señor José, conocido a doña Ana Fuentes de Cardona, cuando estaba viva, desde esa época, desde el 1993, conocí el espiritismo junto con mi esposo y llevamos ya 30 y pico de años, pues, divulgando y estudiando lo que es la doctrina espírita. Bueno, no me cabe más sino darle las gracias a Aurelio, de verdad, por haber aceptado la invitación, por haber dado sus experiencias, a los demás compañeros, quedan igualmente invitados. Cada 8 días hacemos este tipo de conversatorios donde las personas igualmente nos comentan sus experiencias y tocamos estos temas de muchos aspectos, pero damos la respuesta siempre a la luz de la doctrina espírita que el maestro Allan Kardec codificó, guiado por el Espíritu de Verdad. Aurelio, muchas gracias y a todos ustedes. Gracias. Dios me los bendiga. Una feliz noche. Gracias. Se me cuidan mucho. Gracias. Feliz noche para todos. Bueno, igualmente.